porque desde el Estado, que era el financiador de la mayoría de los proyectos, se le dio entidad a un grupo minoritario de personas que sin fundamentos científicos atacó a la comunidad científica y al desarrollo de proyectos con una falsa ideología de considerarlos parte de las multinacionales. En Venezuela estamos trabajando y ya hemos prohibido un ensayo que nos querían meter por ahí con transgénicos y estamos poniendo la barrera respectiva a nivel nacional a los transgénicos, que hacen mucho daño a la agricultura y sobre todo a la soberanía de nuestros pueblos. Un gesto libertario que si me tocara volverlo a hacer lo haría con mucho gusto.